Descargan sobre el costado. El balón queda suelto. Cuidado que el Madrid se aproxima al área. Ya tienen el balón. Ahora a atacar. Chuta Toni Kroos. Cristiano Ronaldo. Ocho minutos le quedan a los jugadores para cambiar el resultado del electrónico. Un libre directo cuando no queda demasiado partido. El árbitro pita y levanta la tarjeta amarilla. Vamos a ver si se calman un poquito los ánimos. ¡Qué bien se la devuelve! Busca ayuda en la jugada. El pase y eso, la puerta. ¿Para dónde el portero? Si no ha permitido que le metan un gol durante todo el partido, no lo va a permitir ahora. Todo parece indicar que... Y tira. Intercepta el disparo. Ojo que este córner es importantísimo. No pueden desaprovecharlo. Se nota la tensión en el estadio. La gente empieza a ponerse en el... Busca el hueco para chutar. ¡Gol, gol, 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 gol! Consiguieron el empate. Vamos a mirarlo bien porque merece la pena. Ha sido un gol decisivo. Estábamos en el descuento y ya nadie pensaba que esto iba a cambiar. Pero mira por dónde, no se han rendido y han conseguido el empate. Cambio de posiciones, señoras y señores. Y es que el míster quiere el gol ya mismo, sin perder ni un minuto. Tienen poca confianza en el centro del campo porque el entrenador les ha dicho que vayan todos arriba y manden el balón al área lo antes posible. Ramírez. Un minutito para el 90 y el árbitro está mirando ya su cronómetro. Chuta con peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Les han robado la cartera justo al final del partido. No te puedes confiar nunca. Llegan los últimos instantes, Paco, y me da a mí que va a ser definitivo. Sospecho que ambos entrenan. Están felices y comerán perdices, pero son más felices porque han ganado a un grande. Nadie lo esperaba este triunfo. Los perdedores están derrotados, hundidos. Nadie daba un duro por ellos. Finalmente han ganado. Saludan a su público. Son correspondidos. Los derrotados no se lo creen. La cara de la derrota plasmada en sus gestos. La cara de la victoria la refleja en sus caras. Es el momento de celebrar. Es el momento de reír y de llorar. Ahí están titulares y suplentes, la plantilla al completo. Los hombres que durante 9 meses han peleado por el título son los campeones de liga. Quieren ofrecerle el título a su afición y por ello están deseosos de levantarlo al aire. Ahora va el capitán, toma carrera, coge la copa, mira al cielo y campeones de liga. ¡Campeones de liga! ¡Campeones de liga! ¡Ahí tenemos a los ganadores del trofeo! Ya tienen el título en sus manos, ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición. Se van a la esquina, había ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada.
va por vosotros, crack, va por esa afición que siempre a las duras y a la armadura le acompañó. El título al aire, son los campeones. Los reporteros gráficos que le piden que se coloquen para inmortalizar este instante histórico. Ahí, posando con el trofeo, posando con el título, quedará grabado para la historia del club.